sind wir schon bereit und warten nach dem 2 auf den nächsten Gönner. Also halt da noch. Damit will der Staatsrat einen Beitrag zur Erreichung der gesteckten Ziele im Rahmen der kantonalen Energiestrategie leisten. Costa Rica, a pesar de ser un pequeño gran país y con tan solo 41.000 kilómetros cuadrados, cuenta con un excelente conjunto de carreteras y vías secundarias. Todo el tiempo se encontrarán circundados de un entorno mágico. Literalmente, se encontrarán dentro de una postal mientras atraviesan la hermosa geografía helvética. Pocas cosas resultan económicas en Suiza, pero una de ellas es conducir por su increíble red de carreteras y caminos. Y digo económica porque una de las cosas que suelen encarecer los desplazamientos en carretera son los peajes. En Suiza solo se paga una viñeta, que no es nada menos que un autoadhesivo, el cual se coloca en el parabrisas delantero. Podrás manejar tu vehículo a través de este fantástico país por todo un año y tan solo pagando 38 euros. En Suiza, las autopistas invitan a conducir despacio, no porque se encuentren en malas condiciones o porque la velocidad máxima sea demasiado baja, sino que el entorno por donde se desplazan no dejará de maravillarlos, ya sea que atraviesen las altas montañas, los fríos Alpes, los limpios ríos, bosques multicolores o imponentes puentes. Suiza es un país con un cercano vínculo con Doña Natura, y el conducir no te excluye de ese vínculo. Por el contrario, lo potencia y te acerca aún más. Durante tu viaje, contarás en todo momento con lugares de servicios, restaurantes y estacionamientos donde podrás parar a descansar y utilizar los servicios higiénicos. Si hay algo que caracteriza a Suiza es su pulcritud, y los servicios sanitarios son un fiel reflejo de ello. Para los suizos, el tema de las multas puede llegar a ser toda una experiencia, porque en Suiza, en algunos casos, las multas no son prefijadas. Las mismas corresponden a los ingresos de las personas. Es decir, en una infracción importante, suntuosa, una persona de clase acomodada pagará muchísimo más que un simple trabajador. La cosa cambia para los extranjeros multados, quienes tendrán que pagar las multas en el preciso momento, así que mejor no tentar a la suerte y recordar siempre que las multas, en todo el mundo, tienen un carácter educativo y no recaudador. A diferencia de Italia, en Suiza no es obligatorio usar neumáticos invernales, pero siempre es buena idea utilizarlos cuando llega el duro invierno. Es prácticamente muy difícil ver automóviles descompuestos o viejos en Suiza. El parque automotor simplemente es muy nuevo. Si te desplazas por Suiza con un automóvil de otra parte de la Unión Europea, ten presente que el seguro obligatorio de tu país se extenderá al territorio suizo. Pero no está de más que lo corrobores en tu póliza, sobre todo lo referente a la asistencia con grúa. Los suizos son muy respetuosos de las reglas y normas en todo sentido y en todo momento, y las de tránsito, por supuesto, no son la excepción, tanto si conducen un automotor o si van en bicicleta, o incluso como peatones. Sí, los peatones también son respetuosos de los autos. El respeto siempre será el común denominador en las vialidades suizas. Las comparaciones son odiosas, pero en este caso llama la atención el mutuo respeto entre automovilista y peatón, cosa no tan habitual en otras latitudes.
Basta que respete las reglas dentro y fuera de las zonas urbanas y tus desplazamientos serán cómodos y fluidos. La velocidad máxima en centros urbanos es de 50 km por hora, pero por lo general la circulación es muy fluida y dinámica. Tanto las vialidades mayores como las menores, dentro o fuera de las ciudades, incluso en los pueblos alejados, en todas partes parece que siempre estuvieran en obras. En Suiza, todo se mantiene y se mejora constantemente, así que es habitual, en estos casos, regular el tráfico mediante semáforos e incluso señales de apagar el motor cuando te toque esperar. La parte menos dulce de manejar en este país es la concerniente al estacionamiento, sobre todo en los grandes centros urbanos, dado que los mismos no abundan necesariamente. En las zonas amarillas, al igual que en otros países, está prohibido estacionar, salvo que se cuente con el permiso necesario. También es habitual ver espacios reservados para un número de matrícula específico. Los parking públicos son bastante costosos, pero muchas veces suelen ser la única opción. Existen zonas azules en las que podrás estacionar gratis, dependiendo de las zonas y siendo generoso podrás aparcar gratis durante 2 horas, pero deberás indicar la hora de llegada con la tarjeta reloj, mismo sistema que se utiliza en Italia. Existen zonas donde el estacionamiento se paga únicamente durante el día o solo los días laborales, por lo que tendrás que estar muy atento a las señales. Honestamente, las tan preciadas zonas azules, donde es posible estacionar gratis, escasean. En general, no hay zonas de estacionamiento libre en ningún lado, ni siquiera en los espacios rurales o en las montañas. Todo lugar apto para el estacionamiento estará siempre regulado de una u otra manera. Los suizos son bastante prudentes y civilizados a la hora de conducir. Si te acompasas a su conducción y respetas las normas, tendrás una muy grata experiencia al volante. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte, darle a la campanita y, no menos importante, compartir este material con personas que tengan igual o similares gustos y aficiones a las tuyas. Porque de eso se trata la vida, compartir e intentar ser felices. Nosotros nos estamos viendo muy pronto en un próximo video. ¡Chao!